de una casa, la portera o el portero? Ninguna. Muy bien, muchas gracias. Entonces ustedes son los rebeldes, les llaman níscalos. Sí, señor. Ah. Pero cuando se levanta el señor Márquez, que está durmiendo... Nada, no se preocupe. Suelen ser gente mayor, casi todos jubilados de algo. Siempre fisgando, haciendo la puñeta al vecino. Y los serenos, digamos la verdad, por una propina, le abren la puerta a Jack el Destripador. En resumen, que el actual sistema de protección de las viviendas españolas no solo es totalmente ineficaz, sino también gravoso para la economía. ¿Pero qué me importa a mí ese problema? ¿Pero le importa a España? ¿O no? Te vas a chupar los dedos. No, o sea, a mí la seta me da. Incomprensible. Yo tengo pasión. Ceguera. Pues bien, yo pensando en España, tengo la solución ideal para salvaguardar y proteger la vida y propiedad del ciudadano. El portero, sereno, automático. Mira, aquí está. Micrófono y altavoz en el portal conectados con cada piso. Llega el vecino o el visitante. Oprime el botón. Y desde arriba, sin ninguna molestia, se pregunta, ¿quién es? Y desde abajo se contesta, ¿soy yo? ¿O soy fulano de tal? Arriba se oprime el botón. La puerta del portal se abre y el vecino o el visitante de confianza tienen acceso al sacrosanto domicilio. ¿Qué tal? Pero Jaime, todos conocemos ese chisme, coño. No se nota porque nadie me lo pide, collons. Una cosa que tendrían que quitarme de las manos. Oye, Jaime, seguro que la vieja está con ellos. Naturalmente. Si tú, dado el interés nacional del aparato, me apoyas un poco, entonces nos podríamos llegar a forrar sustanciosamente todos. Quiero decir, una nueva fuente de riqueza para el país. Creación de nuevos puestos de trabajo, quizá mejora de la balanza de pagos, dado que la patente es mía. Como por el momento estoy solo en el negocio, si la demanda lo exigiera, tendría que formar una sociedad por acciones. Anónima, naturalmente. Oh, 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 ¡ostras! ¡Quina cremada! Me alegro que no te gusten porque así me los voy a comer yo todos. Al menos prueba uno. Voy a buscar algo para que pinches. Y anímate, hombre. Anímate. Hola, buenas. Pero ya hay níscalos. ¿Es posible que en esta casa yo sea el último que se entera de todo? Los he cogido yo. Pero en mi finca. Y que es muy bonita, por cierto. Perdón, por favor, un momento. Sí, con permiso. Qué bien huelen. En principio parece un asunto interesante. Si dentro de mis posibilidades puedo echarte una mano. Sencillísimo. Un decreto ley. Implantación a nivel nacional del portero sereno electrónico que vive allí. No jodas, Jaime. Extinción de porteros, porteras, vigilantes, justo los que no son más fieles, eliminados así, de un plumazo. Es que los industriales son la leche. O lo somos o no lo somos. ¿Por qué? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿No es esto lo mismo? No, eso fue el equipo anterior. Por salvajadas como esa, les dieron la patada. ¿Pero qué pasa? Estoy hasta el gorro. Estoy hasta el gorro. Estoy hasta el gorro de tu hijo, de ti y de todo. ¿Cómo lo has convencido? ¿Cómo se te ha podido ocurrir que yo me iba a prestar a esa farsa humillante y vergonzosa? ¿Pero qué pasa? Si me permite explicarle... ¡Degenerado! Más degenerado que tu hijo, porque tú tienes la culpa de todo con tu mal ejemplo. La colección. No, ahora mismo destrozo la colección. La colección no, no. Chus, con lo que más quieras. Chus, la colección no. Adriana, las cosas... ¡Mierda! ¡Quieta o disparo! ¡Quieta! Eso, dispara aquí, al ojo que el mierda de tu hijo me dejó sano. Déjame ciega para que no pueda ver la basura de esta familia de rijosos. Pero apunta bien, desgraciado, porque esto era una perdiz. No tienes ni huevos. No quiere tu hijo imitarte. Ser tan garañón y tan putero como tú. No. Coleccionar también sus conquistas. ¡Esas no! Esas ¡pues no. Mira! Ay, ¡mira lo que hago no. por las tuyas! Ay, ay, ¡miro, ay, miro, ay, miro, ay, miro, ay, miro, ay, miro! ¡Me muero! ¡Ya no me muero! Sí. ¡Adriana, lo doctor! Tranquilízate, no me le aire. ¡Vea quien sea, hombre! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¿Está cortado? Pues vete al ojo y trae al doctor Méndez, amigo de López Carrión. Que aunque sea de lo que sea para ciertas cosas, dalo. ¡Rama! ¡Ay! ¡Mi colección! Mari Carmen, 15 años, 3 veces.
Aurora, 23 años, 12 veces. ¿Pero de qué es la colección? ¡Pero si son pelos de coño!